¿Hasta qué punto será determinante el uso del Bitcoin para la economía argentina? ¿O por el contrario será una herramienta que no le quita el sueño a Milei? ¿Encajará la moneda virtual en el malévolo proyecto económico del presidente argentino? Es que según analistas, todo puede pasar con el Bitcoin en el país suramericano. Pero es cuestión de tiempo. Es por eso que en esta historia haremos la descripción de un tema espinoso desde la asunción de la presidencia por parte del ultraderechista Milei. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Es tan, pero tan impredecible lo que puede pasar en Argentina desde el punto de vista económico, que nadie se atreve a vaticinar algo bueno y próspero con el ultraderechista Javier Milei al frente del gobierno. De hecho, la incertidumbre de la puesta en práctica de un plan malévolo, inhumano y neoliberal por parte del nuevo gobierno argentino se cuela la posibilidad de que no quede otra opción que el uso del Bitcoin para sus propósitos inconfesables. En este sentido, analistas creen que aunque Milei no se ha declarado a sí mismo como seguidor de esta moneda, pronto se verá obligado a hacerlo, y será cuestión de tiempo que entienda sus beneficios y fortalezas. Este es el criterio del Bitcoiner Marco Michel, quien opina que, si bien Milei no se ha visto abiertamente admirador del Bitcoin, llegando incluso a identificarse como un anarquista económico, ha hablado de las estafas de los bancos centrales y de que los impuestos son un robo para los ciudadanos. Es más, el propio Michel ha dicho que en el fondo estos criterios de Milei van de la mano del Bitcoin e incluso ha comentado en varias oportunidades que este mecanismo monetario convertible es una respuesta natural a la estafa de los bancos centrales del mundo. Pero es que este analista financiero del capital y de lo que puede lograr el Bitcoin se une a su propio equipo financiero al determinar que puede ser la gran solución para la actual situación argentina, donde la inflación y otros nudos críticos están a la orden del día. Al respecto, si hacemos un balance de estas propuestas novedosas de los Bitcoiners, podemos decir que el régimen de Milei viene como anillo al dedo para convertir al país suramericano en un paraíso de esta moneda. Y es que, aunque parezca contradictorio, la eliminación del Banco Central, la implementación de un sistema de libre competencia monetaria, dolarización y hasta eliminar la inflación puede contribuir a la adopción del Bitcoin como una moneda de salvación. Ahora bien, ¿qué tanto puede servir el Bitcoin a Milei? ¿Lo podría adoptar como último recurso, así como lo hizo desde un principio el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su país? ¿O le dará cuatro patadas y se irá por otros caminos más asfixiantes? Como se sabe, el Bitcoin, de acuerdo con el informe Counters Weird Cryptocurrency, publicado por CoinGecko el 11 de diciembre pasado, es usado por un total de 119 países y 4 territorios británicos de ultramar, que representan cerca del 65% de los países del mundo que han legalizado las criptomonedas. Y entre los países en los que es legal el uso de Bitcoin y las criptomonedas se encuentran El Salvador, la misma potencia del norte, México, España, Portugal, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Colombia, entre muchas otras alrededor del mundo. El año pasado, otro estudio cripto menciona que es Europa el continente que está a la vanguardia de la legalización mundial de las monedas virtuales con la implementación de la ley MiCA, que es considerada la regulación cripto más completa y armonizada que existe. Y después de Europa, América se ha convertido en el segundo mercado más dinámico para este tipo de industria financiera, porque más del 77% de los países que conforman este continente, entre ellos Canadá, México, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile y otros 13 países más, reconocen a Bitcoin y a las criptomonedas como legales dentro de sus territorios. No obstante, al igual que en el resto de las regiones del mundo, muchos de estos países aún no han implementado marcos regulatorios sólidos para las criptomonedas, a excepción de El Salvador de Bukele.
sino que por el contrario están adaptando sus regulaciones existentes a la dinámica de la industria cripto. Ahora bien, si nos vamos a las particularidades del uso de cripto, tenemos que Bangladesh y Egipto cuentan con más de 4 millones que se han identificado como titulares de criptomonedas. En China, cerca de 58 millones de personas poseen criptomonedas en la actualidad. Pero también hay que decir que son precisamente El Salvador y la República Centroafricana los dos únicos países del mundo que han declarado al Bitcoin moneda de curso legal dentro de sus respectivos territorios. En el 2021, la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó un proyecto de ley que lo legalizó. Si nos vamos al actual contexto geofinanciero de Argentina, vemos que desde el mes de junio en ese país se hace difícil encontrar divisas. Y aunque el gobierno de Alberto Fernández hizo todo lo posible por controlar la inflación dejada por Mauricio Macri, resultó cuesta arriba mantener la estabilidad económica. Aunque Argentina no fue el único país al que le pasó esto, se refugió en China a través de sus yuanes. De hecho, ante la escasez de la divisa estadounidense y de la debacle como moneda suprema, el país suramericano no tuvo otra opción que sobrevivir con otras monedas. Es más, China permitió a Argentina utilizar más de la mitad de una línea de swaps de divisas por más de 18 mil millones para respaldar el comercio entre ambos países, ya que ambas naciones comparten un acuerdo bilateral de swap desde el 2009. Tan es así que la famosa marca Whirlpool, fabricante de electrodomésticos con sede en Michigan, es una de las empresas que estaba considerando la posibilidad de utilizar el yuan en lugar del dólar. La empresa invirtió 52 millones en una fábrica en Buenos Aires para lavadoras y otros productos. Volviendo al caso que nos ocupa, efectivamente Argentina no la tiene fácil en esto de enderezar su economía de cara a un personaje, ahora presidente como Javier Milei, sino además porque su fulano plan está basado en más de lo mismo y medidas inhumanas y antisociales. Tanto así que el plan económico del presidente argentino va directo al grano: ahorcar al pueblo estableciendo una reducción drástica del gasto público, lo que repercute directamente en millones de personas. Por otro lado, debemos valorar lo que dijo Milei el año pasado sobre el Bitcoin, resaltando que el invento de Satoshi Nakamoto es un verdadero problema y que no tenía ninguna base en los activos. Por último, queda como una verdadera intriga si Milei aceptará usar el Bitcoin para paliar su plan en cualquier momento, o por el contrario, saldrá corriendo a ponerlo en práctica en su proyecto económico y, conociéndolo, ¿le quitará el sueño la moneda virtual? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.